el que sol·licitàrem ja al Tribunal Superior de Justícia l'autorització per dues mesures. Una, la restricció de mobilitat nocturna en 77 municipis de la Comunitat Valenciana. Serà un toc de queda, una suspensió de la mobilitat des de la 1 a les 6 de la matinada. El conjunt d'aquests municipis superen 2,6 milions d'habitants i, per tant, el toc de queda afectarà la meitat de la població valenciana en un moment en el que no es pot deixar descontrolada la situación. La noticia de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia la ampliación del toque de queda a 77 municipios más de la Comunidad Valenciana no ha gustado ni a hosteleros, ni a propietarios de hoteles, ni al sector turístico, ni tampoco a los políticos locales. En primer lugar, prorrogar el marc normatiu de mesures sanitàries que tenim ara per protegir-nos del virus i frenar la propagació i simplement en tres modificacions. Respecte, en primer lloc, als espectacles i celebracions, l'aforament es redueix al 50% en interiors, amb un màxim de 1.500 persones, i tots els esdeveniments hauran de concloure a les 8:30. Dos, l'aforament en recintes esportius queda limitat al 50%, amb un màxim de 1.500 persones. Ens estem referint també a interiors. I, en tercer lloc, també en interiors, en piscines recreatives, l'aforament es redueix al 50%. 18 de estos municipios están en la provincia de Alicante y entre ellos está la capital, Alicante. El anuncio del presidente Puig de ampliar el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada a ciudades turísticas de la provincia de Alicante, como la propia capital, Alicante, o también ciudades como Benidorm, Calpe o Santa Pola, todos ellos gobernados por alcaldes del Partido Popular, no ha gustado a estos alcaldes. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, acusa a Ximo Puig de arruinar al sector turístico y le reprocha la nefasta gestión, ha dicho, que está haciendo de las vacunaciones y de la pandemia. Esta mañana han comparecido tanto el alcalde Luis Barcala como la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, para hablar de este asunto. Este es el peor mazazo que podía esperar el sector turístico de la ciudad de Alicante. En el peor momento, además, estamos en plena temporada alta. Llevamos 16 meses esperando que llegase el momento en el que el turismo definitivamente arrancase. Y lejos de eso, la imagen que se está dando de la Comunidad Valenciana, del municipio de Alicante, es tremendamente nocivo, porque al final el virus no entiende de horarios. El virus se contagia exactamente igual a las 8 de la mañana que a la 1 de la madrugada. Lo único que se está haciendo es denigrar la imagen de todo el sector turístico, un sector turístico de la ciudad de Alicante que se ha volcado en cumplir las medidas. Es más, ellos mismos las han aumentado y así quedó plasmado en el plan estratégico y la campaña Alicante Segura que estuvimos elaborando durante todo el confinamiento. La imagen que se está dando de los esfuerzos que este sector turístico ha estado realizando en estos 16 meses queda tirada por los suelos. En Semana Santa decía, se nos envió, se nos dijo que había que hacer un sobreesfuerzo, que ese sobreesfuerzo era lo que iba a salvar la campaña de verano, era lo que iba a permitir la recuperación, en particular del sector turístico. Y la ciudadanía hizo el esfuerzo y los sectores turísticos, los sectores, la hostelería, la restauración, el ocio, hicieron el esfuerzo, porque lo que se decía era que ese esfuerzo implicaba medidas que iban a incidir favorable y directamente en la mejora de las cifras. Entonces, desde el Consell, el presidente Puig sacaba pecho, se ponía medallas todos los días exhibiendo unas cifras, las entonces mejores de Europa. Y ahora nos encontramos, no como el año pasado, como el verano pasado, peor que el verano pasado. Estamos afrontando nuevos toques de queda y nuevas restricciones. El alcalde de Alicante asegura que estas medidas del presidente Puig amenazan con arruinar toda la temporada turística y ponen en peligro la supervivencia de miles de puestos de trabajo relacionados con el sector del turismo. Estas medidas improvisadas, chapuceras, las mismas de siempre, se adoptan para tapar la incompetencia del Consell, la incompetencia de la Consellería de Sanidad. Se adoptan para tapar las carencias que dentro del sistema sanitario nos estamos encontrando en este momento, por el despido de 3.200 sanitarios,
por los periodos vacacionales del personal sanitario habitual, y eso se demuestra, además, en el cierre de consultorios por las tardes, en la restricción y en los recortes en la asistencia de atención primaria, etcétera, etcétera. Tanto Barcala como la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez han criticado las medidas por ineficaces y desconcertantes y han reprochado que el Consell no hizo los deberes en su momento y que despidió a más de 3.000 sanitarios hace un mes.